Nunca te fíes de las mujeres. Ríete de sus promesas. Las mujeres predican el amor, pero todo ese amor es tan débil y volátil como lo son los pliegues de sus vestidos. Y no olvides también que Satanás hizo que expulsaran a Adán por culpa de la mujer. Si te enamoras, no podrás escapar jamás de las locuras del amor. No podrás. Sería todo un prodigio ver salir a un hombre sano y salvo de la seducción de las mujeres. No te rías, es algo muy serio. Eso es solo un cuento, nada más que eso. Las mil y una noches. Nunca jamás te fíes de las mujeres, amigo mío. Siempre fingen. Solo les importa el dinero. No es cierto. Sí lo es. Mira a toda esa gente. Ahí hay una diferencia de edad de como mínimo 30 años. ¿Qué están buscando esas mujeres? ¿Amor? ¿Cariño? Honor, olvídate de esas. Son solo unas interesadas. Son mujeres. Son todas iguales. ¿Estás listo? Sí. Tengo sueño. ¿Has dormido mal? No, bien. Vale. Y aún así, todavía tienes sueño. Vamos. Buenos días. Buenos días. Señor Yalchin. ¿Qué? Le tendré que presentar a su Beetle mi nuevo Porsche. Oye, deja de burlarte de mi coche de una vez. ¿Puedes encender eso? Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Bienvenidos. ¿Nuestra arquitecta galardonada no ha llegado todavía? Servíos. Vamos. Venga, Yalchin, sírvete. Honor. Yalchin, tu generación ha iniciado una campaña contra los ordenadores. Querés, no te rías de mí, hijo. Dicen que los ordenadores han matado la cortesía. Ah, ¿y no es así? ¿Y quieres volver a dibujar usando lápiz? Claro. ¿No sabía la hora de la reunión? Buenos días, Nuraya. Disculpen el retraso. ¿Te falla el despertador? No me falla, señor. De acuerdo, pero aún así has llegado tarde. Empecemos.
No tenemos tiempo. Como supongo todos ya sabréis, hemos ganado el proyecto de Dubái. El proyecto Sky Towers, que consiste en dos torres de 45 pisos. Muchas gracias a todos. Yo también quiero daros las gracias a todos. Habéis hecho un buen trabajo. Y especialmente alabar el esfuerzo de Sherezade, quien nos ha ayudado a ganar el proyecto con su contribución. Además, también hemos ganado el premio de arquitectura de la Fundación Khalid Mona gracias a su proyecto El viaje entre espacios. Sí, felicidades de nuevo. ¡Bravo! Felicidades. Muchas gracias. Ya que hemos ganado a la competencia gracias a ti, cuéntanos los detalles, por favor. No es cierto. Lo hemos hecho juntos. Ha sido un trabajo en equipo. Sigamos con el proyecto. Tal como pueden ver, el proyecto Sky Towers cubre un área de 75.000 metros cuadrados. Tiene 55.000 metros cuadrados de espacios cerrados y consiste en dos torres interconectadas. A causa del reflejo en el agua, parecen cuatro torres. A simple vista, lo que llama la atención son las torres. ¿Podrías explicarlo sentada? Creo que así se entendería mejor. Bien, el espacio entre las dos torres hace posible que haya una variedad de distribuciones. Khan, ya estoy aquí. Hola, cariño. Mamá ha llegado. Hola, Nigar. Bienvenida. ¿Qué tal ha ido? Muchas gracias. ¿Has hecho un dibujo? Es muy bonito. Vaya, aquí están nuestros amigos. ¿Quieres jugar un rato? ¿Cómo va eso? Mira, he traído merienda. Espero que te guste el chocolate. Pero luego nos dolerá la tripa si comemos mucho. Es cierto, aunque yo no creo que pueda evitar comérmelo todo. A ti también te encanta el chocolate, ¿verdad, perrito? Pues claro que me encanta. Sherezade es el doctor. Dice que es urgente. ¿Doctor Atila? ¿Qué? ¿De verdad? Está bien, voy ahora. Adiós. ¿Seguro que no le apetece tomar nada, señor? No, gracias. De hecho, saldré dentro de un rato. ¿Me da permiso para que salga yo a comer? ¿Aún no ha salido? Claro. Señor Onur, ¿tiene unos minutos? La reunión ha acabado temprano y no hemos podido hablar. Tengo un par de sugerencias para Sky Tower. ¿Te he dicho que te sientes? Onur. ¿Has pedido cita para hablar conmigo? Iba a hablar con su secretario. Ya puedes irte, por favor. Solo serán dos minutos. Que te vayas. ¿Cómo se atreve? ¡Qué insolente! ¿Quién la ha contratado? Pues la consultoría con la que insististe tanto en trabajar. Ya te dije que debíamos elegirlos nosotros. Con el señor Ismail. Está claro que fue un error. Pagamos mucho dinero a esa gente para que nos buscaran a personas cualificadas. ¿Qué es, prostituta o arquitecta? Señor Ismail, una de las nuevas contrataciones... ¿Sabes cómo se llama?
No sé. Yale. Creo que era Yale. Yale. Yo qué sé. Tampoco creo que haya muchas. Prepare su finiquito. Ahora mismo. Sí, ya me ha oído. Gracias. Es que ya les vale. ¿Te la imaginas en el proyecto de Dubái? Ni siquiera me la imagino en este edificio. Pues ya ni te digo en Dubái. Nuestra donante es de Bakú, de Azerbaiyán. Tiene 39 años. Mirvan Bahabzadeh. Perdió a su hijo por culpa de la leucemia. ¡Ay, qué horror! Ha aceptado con mucho gusto venir para el trasplante si usted corre con los gastos. Pues claro, por supuesto que lo haré. Por favor. ¡Ay, Dios, qué alegría! Los antígenos leucocitarios de Khan son altamente compatibles con los de Mirvan Bahabzadeh. Volveremos a hacer las pruebas aquí, pero le avanzo que la tasa de éxito es muy elevada. Ojalá. Pero usted sabe que el trasplante de médula tiene un coste elevado. Lo sé. Nunca hemos hablado de la cifra exacta. ¿De cuánto hablamos? Me he informado al respecto. No lo sé con exactitud, pero sobre unos 200.000 dólares. ¿Qué? Más o menos. Tal vez un poco menos, pero cuente con esa cantidad. ¿Lo dice de verdad? Es mucho dinero, pero lamentablemente es así. Es un tratamiento muy caro. No debemos tardar en traer a la donante. El estado de Khan es grave. Lo sé. Pero nunca pensé que podría llegar a ser tan caro. Su mesa está lista, señor. Muchas gracias. Al final la reunión ha ido muy bien. Sí, es cierto. Oír los detalles del proyecto me ha tranquilizado. A mí también. Mujerem, ¿qué pescado tiene hoy? No me diga que perca otra vez. Hoy tengo un delicioso lenguado. Se lo recomiendo. Bien, pues lenguado. El otro día me recomendó la sepia y estaba muy buena. ¿Hoy tienen? Para usted siempre hay, señor Keren. ¿Quieren una copa de vino o raki? Yo raki. Sí, yo también. Enseguida. Oye, que hemos ganado un premio importante. Sí. El premio de la Fundación Khalid Mona. Es un referente. Sí, es estupendo. Es buena esa nueva arquitecta. ¿Cómo se llama? Nunca te acuerdas de los nombres de las mujeres. ¿A qué se debe? Déjelo ahí. Como guste. Deberías acordarte. ¿Por qué? Sherezade. Como la mujer del cuento que te gusta. ¿Ah, sí? No me había dado cuenta. Es distinta, ¿no crees? Tiene un aire formal y elegante. Es seria. E inteligente. En la reunión ha estado increíble. Y aún así le has llamado la atención a la pobre. Ha llegado tarde. Le hemos esperado 15 minutos. En otra ocasión no lo hubiera permitido. Pero bueno, ya que lo hemos conseguido por ella, lo he dejado pasar. Eres demasiado duro. Don Patrone. Y tú eres muy blando. Eso equilibra las cosas. Oye, ¿qué vamos a hacer con el proyecto Almaty? Ese proyecto es tuyo. No puedes hacerme esto ahora. ¿Qué fue lo que acordamos? Dubái es mío y Almaty tuyo, ¿recuerdas? Pues cambiemos. No, he trabajado mucho en el proyecto de Dubái. Venga. A comer. Eres demasiado terco. Onur. Buen provecho. Oye, me tenías preocupada. ¿Dónde estabas? Oh, oh, ¿qué ocurre? ¿Por qué lloras? Gracias por cubrirme otra vez, Beno. Ay, no me las des. Dime, ¿qué pasa? He ido a ver al doctor de Khan. ¿Y? Hay una donante de médula. Pero sí, eso es bueno. Es una gran noticia. ¿Por qué lloras entonces? No puedo pagarlo. Cuesta 200.000 dólares. ¿200.000 dólares? Es mucho.
No tengo tanto dinero. Acabo de empezar aquí. Lo único que tengo es un coche. Tú no te preocupes. Ya se nos ocurrirá algo, ya lo verás. ¿Cómo voy a conseguir tanto dinero? Pues no lo sé. ¿Quieres un poco de mantequilla? Uh-huh. Nimet, trae mantequilla. Empezad a comer. Venga. No me lo des a mí. Me ha puesto mucho. A mí también. ¿Qué ocurre? ¿Pero qué pasa? Es que tengo demasiada comida. A ver, si no querías tanto, ¿por qué no lo has dicho antes? Pero es que nada. Te vas a terminar eso y no vas a dejar nada en el plato. Hay gente que se muere de hambre y tú, en cambio, ¿te atreves a desperdiciar la comida? Venga, vamos, hija, come. A patadas. ¿Y si no lo hace? Vamos, no tienes nada que perder. Hazlo. Anda. Con cuidado, te estás manchando todo el vestido. Ha venido gente de Van y quieren hablar contigo mañana. Irán al taller de Lally. Bebe un poco de agua. ¿Lo has oído? ¿Eh? Ali, qué mal, ha traído clientes de Van. Muy bien hecho, hijo mío. Nuestras puertas están abiertas para todo el mundo, claro que sí. Gracias. Has hecho tarta. Deberías habérmelo dicho, Nimet. Así no habría comido tanto. Espero que les guste. Buen provecho. Gracias. Has hecho demasiado, Nimet. Se va a desperdiciar. ¿Qué pinta tiene? ¿Por qué se va a desperdiciar? Somos una familia grande. Bueno, está bien. Tienes razón. Hay una señorita que quiere verle, señor. Muy bien. Dile que pase. Thank you.
te ocurre, Nadine? Burhan, dilo. Por favor. Hazlo por mí. Por favor, querido. Que suba. Por aquí, por favor. ¿Cómo se atreve a venir? A saber. Si vienes a estas horas, a un sitio donde sabes que no eres bien recibida, debes de tener un gran problema. Ojalá no lo tuviera. Es evidente que no has venido de visita. Su nieto está enfermo. ¿Así que mi nieto, en serio? Leucemia. Cáncer en la sangre. Necesita un trasplante de médula urgente. Hija, subid a la habitación. Tenemos cosas de qué hablar. Vamos, niñas. Es que no tiene vergüenza. ¿Pero cómo se atreve a venir aquí? A saber qué querrá. Oh, el pobre Ahmed se estará revolviendo en su tumba. Fosun. ¿Acaso miento? ¿Cómo se atreve a venir a nuestra casa? ¿Qué te ha hecho a ti esa pobre chica? Oh. ¿Qué más quieres que haga? En serio, Nadine. ¿No fue la culpable de la muerte de Ahmed? ¿No fue culpa suya que Ahmed cayera al mar con su coche? Mi hermano murió demasiado joven. ¿Se puede saber en qué os basáis para culparla a ella? Fue un accidente. Mamá, por favor, no puedo entender por qué la defiendes. Ella fue quien enterró a mi hermano. Ali, qué mal, cállate. ¿Te lo puedes creer? Ni que fuera su abogada. ¿A mí qué me cuentas? Eso díselo a ella.
Qué noche tan bonita. Está lloviendo otra vez. Mi madre tiene razón. No se olvida. Ella no olvida el aniversario de la muerte de mi padre. Cada año, el día en que mi padre murió en la cama en brazos de otra mujer, se escucha música en este jardín. Música sagrada. ¿No te cansas de recordar el mismo odio todos los años? ¿No lo vas a olvidar nunca? Crecí con esa historia. Era un niño cuando esta mujer me quitó a mi padre. Lo sé, pero de eso hace ya mucho. ¿Eso crees? Tu padre no se convirtió en el juguete de una mujer. Onur, crecimos juntos. Estaba contigo en esa época. Sé por lo que has pasado. Entonces, ¿por qué nunca me escuchas cuando te digo que no confíes en las mujeres, eh? Sí, está bien, como tú digas. No confiaré en ellas ni en sus falsas promesas. Pero nuestras madres son mujeres también. Eso es distinto. Son madres. ¿Si son madres es distinto? Claro. Onur, cualquier mujer puede serlo. No. Todas las mujeres pueden dar a luz, pero no todas pueden ser madres. Gracias, vale, por venir. Muchas gracias. Mi madre amaba a mi padre con locura. Lo sé. He oído este ritual unas 20 veces durante estos años. Mi madre quiere recordar a mi padre. Él se fue, pero ella no le puede olvidar. Oye, tenéis que pasar página. Han pasado años y en vez de superarlo, cada vez estáis peor. Onur, aquí estáis. Así es, mamá. ¿Ya se han ido todos los invitados? Ahora mismo. Bueno, hijo, nosotros también nos vamos. Vale. Quedaos un rato. Es pronto. De acuerdo. Venga, sentaos. Vamos. Aquí, tía. Gracias. Venga. Que se pudra. Él y su sucio dinero. ¿Por qué es tan cruel ese hombre? Porque nunca me aceptó. ¿Y eso por qué? ¿Por qué se opuso tanto a tu matrimonio con Ahmed? Porque iba a casar a Ahmed con una pariente de Kayseri. Incluso le dio su palabra al padre de la chica. Después le dijo a Ahmed que si se casaba conmigo, dejaría de ser su hijo. Entonces, nos casamos en secreto sin avisar a nadie. Después Ahmed dijo que su padre era buena persona y que si me veía, recapacitaría. Y fuimos a verla. ¿Y bien? ¿Se opuso? Le dijo a Ahmed que ya no era su hijo. ¿Sabes qué? Ni siquiera fue al velatorio. ¿Te lo puedes creer?
¿Quién no va al funeral de su hijo? ¿Cómo es posible? Después llegó su hermano. Pensé que me iba a dar el pésame. Pero me dijo, has enterrado a mi hermano. ¿Qué? Me culpan a mí de su muerte. Pero Ahmed no murió en un accidente de tráfico. Según ellos, discutimos. Se enfadó conmigo, condujo borracho y por eso pasó. ¿Es cierto que había bebido? La noche del accidente estábamos cenando. Y su hermano... le llamó y le dijo muchas cosas de mí. Ahmed se enfadó mucho y empezó a beber. Quiso ir a hablar con su padre en ese momento. Le pedí, por favor, que no lo hiciera. Se lo rogué y se lo supliqué. Pero no me hizo caso. Subí al coche y después tuvo el accidente. Ya está. Ya está. Es que debería darle vergüenza. Pero ¿cómo se atreve a venir aquí? Ah, el niño está enfermo. ¿Y qué? Es nieto y varón. Se aprovecha de eso. ¿De qué estás hablando? ¿Qué nieto? El niño lleva el apellido Evliyaoglu. Aunque no nos guste. ¿De qué familia hablas, Ali Kemal? ¿Qué dices? ¿Yo no tengo un varón en mi vientre? Su única familia es esta. Bien, no he dicho nada. ¿Qué tienes que decir? No me calientes la cabeza con que el hijo de esa mujer es nieto de tu padre. Aquí solo hay un nieto varón y es el niño que yo tendré. Yo soy la madre del heredero de la familia. ¿Está claro? ¿Acaso no dije que nunca más se hablara de ese tema? ¿No os dije que no se mencionara en esta casa el nombre de ese hijo que no tuvo ningún respeto por su padre? Por favor, Burhan, ¿qué culpa tiene el pobre niño de lo que hizo su padre? ¡Tiene cáncer, Burhan! Que Dios lo cure entonces. Lo único que podemos hacer es rezar. No llores. Has olvidado muy rápido... que Ahmed nos avergonzó como familia, ¿no te acuerdas? ¿No se rió de nosotros al casarse con esa chica? Le dijimos que se graduara en ingeniería, pero no le enseñamos a ser obediente. ¿No es así? ¿Eh? ¿No fue así? Está bien, Burhan, está bien. Quizás hizo eso, pero es nuestro nieto. No. Yo no tengo ningún nieto por parte de Ahmed, ninguno. Pero el niño tiene cáncer. Yo creo que la empresa te daría un préstamo. Eres una empleada importante. Aún estoy en periodo de prueba. Pero gracias a ti han conseguido el proyecto. No les he dicho que tengo un hijo. Les dije que era soltera, que no tenía obstáculos. ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué debía hacer? ¿Sabes cuántas veces me han rechazado por eso? Siempre la misma respuesta. Tienes muy buenas referencias, pero tienes un hijo pequeño. No podrás adaptarte a nuestro ritmo. Qué absurdo, menuda excusa. Sí, es absurdo. Si no, ¿por qué iba a mentir? Si digo que necesito un préstamo para mi hijo, en vez de darme el dinero, seguro que me echarían por haberles mentido. ¿Y el seguro no podría cubrirlo? No. Lo firmé después de caer enfermo. ¿Seguridad social? Empecé a cotizar hace nada. Siempre he trabajado por mi cuenta. ¿Cómo iba a saber que pasaría esto algún día? ¿No te queda nada de la herencia de tu padre? ¿Alguna casa o local? Mi padre murió de cáncer. Vendimos todo lo que teníamos para pagar el tratamiento. ¿Está
Está bien, mamá. Cuando llegue a la oficina lo haré. Mañana lo tendrá, ¿vale? No te preocupes. ¿Qué ocurre? Burak se ha vuelto a quedar sin dinero. Ya estoy harto de él. Con el dinero que le he enviado, me habría sacado 5 carreras. Ya, es caro estudiar en Estados Unidos. ¿Estudiar? Eso es lo que él dice. Pero lo dejará. Cada año sale con algo nuevo. No sabe lo que quiere. Mi madre lo malcría y pasa esto. Oye, hazlo por ella, anda. Pues sí, qué remedio. Da igual, siempre es lo mismo. Chaseriar, ¿cómo estás, amigo? ¿Paseando a Don Quijote? Saluda a Sancho Panza. ¿Comemos aquí? ¿Por qué crees que he venido? Aquí se come muy bien. Sí, vamos. No es que no me guste esto,